160 mujeres de Valledupar han completado con éxito su formación en diversos programas gracias a un convenio entre la Alcaldía de Valledupar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Estas mujeres recibieron certificaciones en más de 15 áreas, incluyendo manipulación de alimentos, emprendimiento y mentalidad empresarial, atención a la primera infancia y primeros auxilios. Hoy estamos graduando 160 mujeres desde la Casa de la Dignidad para la Mujer en diferentes cursos en apoyo con el SENA, certificadas, unas personas que salen listas para comenzar su independencia económica. Seguimos trabajando por las mujeres desde el gobierno de Ernesto Orozco. El evento también contó con el apoyo de la Caja de Compensación Familiar, CONFACESAR, que realizó registros de hojas de vida y brindó orientación sobre la agencia de empleo. Y estamos supremamente agradecidas con el SENA y con la Casa de la Dignidad para la Mujer por medio de la alcaldía, porque nos abre las puertas para que nosotros también seamos generadores de empleo. No solamente nosotros, sino que podamos darle la oportunidad a otras personas. Gracias a la Alcaldía de Valledupar, que nos dio esta gran oportunidad de perfeccionarnos en otros cursos y prepararnos más para, si no podemos trabajar como en la profesión que tenemos, poder trabajar en las ICBM. Yo hice un curso de infancia exitosa y también de emprendimiento, porque hay que estar preparado para todo. Mi nombre es María Domínguez, el día de hoy estoy recibiendo el grado de emprendimiento gracias a la Alcaldía de Valledupar y al SENA, a estos espacios que nos dan a nosotras las mujeres para seguir adelante. Y hoy para mí es un día grande, no solamente para mí, sino para mis hijos, que están orgullosísimos de este logro. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es Por el Corazón del Valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.